Como un niño apasionado que persigue su sueño y va experimentando un proceso de crecimiento que le permita al final del recorrido pertenecer a un equipo, cada uno de los discípulos también atravesó una serie de transformaciones profundas al conocer y caminar con el Señor Jesús. Es el caso, por ejemplo, de Jacobo. Su padre Zebedeo era un hombre de la empresa pesquera. Su madre se llamaba Salomé, una de las mujeres que estuvieron con Jesús en la cruz. Jesús lo llamó mientras estaba remendando las redes. Fue uno de los tres más íntimos de Jesús junto a su hermano Juan y junto a Pedro. Podríamos decir que era uno de los referentes del equipo. A él y a su hermano Juan, Jesús les puso un apodo, los Boanerges, hijos del trueno. Era alguien apasionado, fervoroso, con ímpetu, una persona intensa, tal vez impaciente frente a las injusticias. Esa pasión e intensidad es una virtud cuando se canaliza bien, pero un peligro cuando no está acompañada de sabiduría. ¿Puede usar Dios a alguien así? Sí, por supuesto, claro que sí. Jesús lo había llamado para formarlo como discípulo. El punto es dejarse moldear por Jesús. La Biblia registra tres conversaciones suyas con Jesús, de las cuales podemos aprender al menos tres principios acerca del reino de Dios. En Lucas, capítulo 9, se relata un episodio que nos muestra el tipo de temperamento de Jacobo y explica un poco el sobrenombre de Boanerges. Jesús debía pasar por una aldea de Samaria, pero es rechazado por la gente del lugar. Entonces Jacobo y Juan le preguntan, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?» Evidentemente era una persona apasionada, enérgica y fervorosa, pero esas cualidades a veces se traducían en sentimientos de enojo, violencia y venganza. El primer principio es que el reino de Dios funciona de adentro hacia afuera. Los religiosos de la época prestaban mucha atención a lo de afuera, a los rituales, a las costumbres. Pero en Mateo capítulo 15, Jesús nos enseña que nuestro mayor problema no está afuera, sino adentro de nuestro ser, en nuestro corazón. Luchamos con sentimientos en nuestro interior que condicionan nuestro afuera. Tu ira, tu tristeza, tus frustraciones, todo se aloja en ese lugar, ahí adentro. Por esa razón, Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús cambió el corazón de Jacobo y puede cambiar el corazón de toda persona que se lo rinda a él. ¿Cómo está tu interior? Un corazón donde hay resentimiento, ira, amargura, nunca va a lograr ser feliz. No conozco a nadie lleno de alegría que aún guarde rencor en su corazón. El siguiente episodio se registra en Marcos capítulo 10, donde Jacobo y su hermano piden un lugar de privilegio en el cielo al lado de Jesús. El Señor les responde, ustedes no saben lo que están pidiendo. El segundo principio que aprendemos es que el reino de Dios funciona de abajo hacia arriba. Jesús modeló una forma diferente de ejercer el poder y fundó una nueva comunidad donde los importantes son los que sirven. Solo es grande quien sabe ser pequeño. Tenemos un Dios que ingresa al mundo a través de lo pequeño. Un bebé en un pequeño pesebre, un maestro sin hogar, un líder sin privilegios. Sé un buen líder para servir mejor a los demás. Que te tengan respeto o admiración, pero no que te tengan miedo. No busques los primeros lugares. Deja que Dios te ubique donde Él quiera. Jesús transformó la ambición de Jacobo en un deseo de servir a los demás. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? El Señor no anuló la pasión y la ambición de Jacobo, sino que las reorientó, las redireccionó para hacer de él un líder fundamental de la iglesia primitiva. Por último, Marcos capítulo 13, Jesús les va a contar qué pasará, cuál será el futuro. Sus discípulos serían perseguidos, pero podrían predicar en cada ciudad donde huyeren. Jerusalén sería destruida y en el año 70 después de Cristo, Tito, quien luego sería emperador, prendió fuego el templo. Solo quedó en pie lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Años después, Juan escribe el Apocalipsis para dar aliento a la gente que estaba sufriendo. Y se inició la diáspora más grande de toda la historia, que duró hasta el año 1948, en que vuelven a Jerusalén. Jesús volvería a buscarlos. Él se encargó de dejarles bien en claro a sus discípulos qué es lo que iba a pasar en el futuro para que pudieran vivir con esperanza en el presente. El tercer principio del reino de Dios es que funciona de adelante hacia atrás. Quiero decir, vemos las cosas desde otra perspectiva. Jesús cambió su forma de ver el sufrimiento y el futuro. Los cristianos podemos atravesar y superar el sufrimiento, porque tenemos la perspectiva de la vida cristiana, de la vida eterna.
los cristianos caminamos a la luz de esa realidad futura. Sufrimos en esta tierra, tomamos decisiones que otros no entienden. Somos el pueblo del camino angosto. Y eso a veces nos trae complicaciones, pero sabemos en quién hemos confiado y sabemos qué fiel es el que nos ha llamado. Pablo le escribe a Timoteo: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Dios sabía que el mayor problema que tenemos los hombres es la muerte. Por eso ideó un plan, la vida eterna que recibimos a través de Jesucristo. En esta vida vas a sufrir, pero lo que te va a mantener en pie es la certeza de que la muerte no es tu final, sino el inicio de una nueva vida y eterna junto a tu Señor. Llegará un momento donde Jesús secará toda lágrima. El Creador del cosmos, con las mismas manos con las que acomodó las montañas, secará tus lágrimas.